Este día 12 de julio del 2021 continúo con el tema virus 3 o COVID-19. ¿Qué hacer respecto al virus? Es la pregunta. Primero debemos conocer el porqué de la creación de un virus asesino de pueblos. El secretario de la Defensa estadounidense, Robert McNamara, en su época de 1961-1968, nos da una luz al declarar lo siguiente. La crisis de la población es una amenaza mayor para los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos que la amenaza nuclear. Cada punto caliente en el mundo corresponde a un punto de crisis debido a la superpoblación. Según el israelita Henry Kissinger, África y América Latina deben reducir sus poblaciones para evitar que éstas consuman sus recursos que el imperialismo americano sionista considera suyos. Es decir, el COVID-19 está hecho para controlar poblaciones, o como lo sentencia el programa Global 2000 y Futuro Global, para asesinar 2.000 millones de personas en el mundo. Estas naciones deben establecer leyes controlando la población, controlar los nacimientos, solo así podrían evitar una segunda descarga del virus más letal que la primera, que ha sido solo una advertencia comparándolo con lo que podría venir, ya que el poder financiero militar está en manos del grupo más sanguinario que sigue al pie de la letra las enseñanzas bíblicas de guerra de tierra arrasada. A partir de este momento hemos llevado a todas las naciones de decepción en decepción, y por supuesto siguen haciéndolo. Ante esta situación, ¿qué hacer? Primero, nosotros creemos lo que dicen los profetas bíblicos. Es verdad. Nos obligan a hincarnos y orar en silencio, esperando venga del cielo la solución, lo cual sería utopía. Esperanza fallida. Pues vemos bíblicamente lo que expresa el Hacedor del cielo. Y el Señor dijo, pasen el río Arnón y entren en la tierra de Seón, rey amorreo de Hesbón, háganle guerra y tomen posesión de su tierra. A partir de hoy, haré que todos los pueblos de esta tierra tiemblen de temor delante de ustedes y sientan angustia ante su llegada. Palabras de Jehová. De ser esto cierto, el mundo agoniza, pues ya no se trata de orar, sino de defendernos. Pero los trabajadores a nivel mundial han aprendido mucho. Ya conocemos a nuestro verdadero enemigo, el sionismo financiero internacional, el que tiene definido el destino del mundo en 24 actas o protocolos que se cumplen cada minuto que pasa. Son los mismos que fundaron el socialismo real en Rusia, la masonería, el liberalismo y multitud de movimientos y sociedades secretas trabajando para esclavizar el mundo. Saludos.